Yo los declaro marido y mujer. Te amo. Te amo. Que lo que une Dios no lo separe el hombre. Están con nosotros desde los primeros años de la televisión y tienen vida propia y son fábrica de sueños. Con ellas llenamos horas y horas de nuestra vida diaria. Son parte del retrato social, de lo que ocurre en casa, de las relaciones interpersonales, en la familia, en la oficina, en la fábrica, en la calle. Y en ellas nos vemos y con ellas nos identificamos, con sus personajes. Y reímos con sus alegrías y sufrimos sus penas y lloramos sus tristezas. Son las telenovelas, el género de mayor audiencia. Las telenovelas de México, que se traducen a casi todos los idiomas, llegan a casi todos los países. Y elegimos en cada historia nuestra entera porción de tiempo y de paraíso. Las telenovelas son empresa grande, exitosa y muy próspera. Ciudades enteras se paralizan al transmitir el capítulo final de la novela que todos ven y de la que todos están al pendiente. Y sus personajes son héroes y heroínas y villanos y villanas de una vida cotidiana que todos vivimos. La telenovela es un fenómeno social de comunicación personal íntimo de quien la sigue día a día y masivo que llega a la teleaudiencia en cualquier parte. En la televisión que tenemos en la alcoba o en el negocio o en la tienda de la esquina o en el restaurante que frecuentamos, en el café al que vamos por la tarde, en el puesto de periódicos de la esquina, bueno, vamos, hasta en el camión o en el taxi. Cumplieron 50 años en el 2005 y siguen con la misma vigencia y popularidad como en los primeros días de la televisión.